Las universidades públicas valencianas han celebrado la apertura del curso académico 2013-2014, acto que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y que ha acogido la Universidad de València. Durante la celebración se ha reiterado el difícil momento que atraviesa el sistema público universitario valenciano con la subida de las tasas universitarias y con los recortes producidos. Protesta contenida en la calle y reivindicación leída en el Paraninfo. Este curso la Universidad de Valencia ha sido la anfitriona de la apertura oficial del curso de las universidades públicas valencianas y el acto se ha iniciado dando la palabra a quien da sentido a la universidad, los alumnos. El coordinador de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Valencia ha leído un comunicado en nombre de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública. L'acte d'obertura del curs de les universitats públiques valencianes ens dona una bona oportunitat per expressar davant del president de la Generalitat el nostre rebut a les greus retallades a l'ensenyament universitari i a les condicions del treball i a la repressió a la universitat cap a l'estudiantat, aplicat des dels governs del PP, i la nostra defensa d'una universitat pública, democràtica i de qualitat. El catedrático de paleontología Juan Manuel Usera ha sido el encargado de pronunciar la lección magistral. Titulada Paleontología Quo Vadis, ha sido una mirada al pasado y precisamente el rector de la Universidad de Valencia ha apelado a la memoria recordando que la educación es nuestra mejor inversión. Reitero con firmeza, en nombre de las universidades públicas valencianas representadas en este acto académico, la exigencia del esfuerzo responsable del Govern valencià i la solució amb urgència del deute de la Generalitat amb les universitats públiques valencianes. El rector de la Universitat de València ha sol·licitat, en nombre de les universitats públiques valencianes, un major esforç públic del sistema de beques ante l'augment de les tasses universitàries per garantir la igualtat en l'accés als estudis superiors. El president de la Generalitat ha anunciat una nova fórmula de finançació per als estudiants. Hem desenvolupat altres fórmules que es posaran en marxa aquest nou curs, com els préstecs universitaris, en què les famílies que complisquen els requisits podran ajornar 5 anys els pagaments dels estudis i seran avalades per la Generalitat. Los 5 rectores de las universidades públicas valencianas han participado en este solemne acto de apertura. Reducir ahora los recursos en formación, educación, ciencia, nos puede sumir en un retraso en el tiempo importante y me gustaría el deseo que tomemos todos conciencia como sociedad de la importancia que tiene la educación y la ciencia para un país. El acto de apertura de curso de la Universidad Politécnica de Valencia se celebrará el próximo 3 de octubre. Más cosas, la Universidad Politécnica de Valencia es la cuarta universidad española que más estudiantes Erasmus envía y la primera de las politécnicas. Los acuerdos establecidos con universidades de todo el mundo hacen posible este intercambio de alumnos dentro del programa Erasmus Studios o bien en el marco de otro programa, del programa PROMOE. Así que para todos aquellos que han elegido la Politécnica para cursar sus estudios o parte de ellos y que proceden de fuera de España, se ha organizado una jornada con la que darles la bienvenida. España es uno de los destinos más solicitados por alumnos extranjeros que deciden cursar sus estudios universitarios fuera de su país de origen. La mayoría son estudiantes Erasmus, pero también son muchos los latinoamericanos que por el idioma eligen la Politécnica de Valencia. Es una universidad muy reconocida mundialmente. Yo tenía ganas de venir a estudiar Europa y mi universidad tenía convenio con la Politécnica. Sí, en Francia es un poquito conocido, pero estaba por la ciudad, para primera parte, pero es una super universidad y pienso que soy súper feliz de estar aquí. Según los datos, la Universidad Politécnica de Valencia es la cuarta universidad española que más estudiantes Erasmus envía y la primera de las politécnicas. Comparada con otras instituciones europeas, ocupa el cuarto lugar en alumnos Erasmus recibidos. El curso pasado, la UPV acogió a 1.435 estudiantes del programa Erasmus. Seguimos manteniéndonos en una posición de liderazgo, tanto lo que es en España como a nivel europeo.
dependiendo de la modalidad que hablemos, pues estamos desde los primeros hasta los quintos en España y un poquito sextos, séptimos a nivel de toda la Unión Europea. Por lo que respecta al programa PROMOE, programa que financia la movilidad de estudiantes de la UPV a países no europeos, se enviaron 111 estudiantes. Este nos permite cumplimentar lo que no financia Erasmus y poder ofertar estancias de intercambio para nuestros estudiantes en países pues de Estados Unidos, países asiáticos como China, Japón, Corea o bien América Latina, donde indudablemente pues tenemos mucha colaboración. Otro de los programas de intercambio es SICUE. Por medio de este sistema, el estudiante de las universidades españolas puede cursar parte de sus estudios en otra universidad distinta a la suya. En este caso, la Politécnica recibió a 86 alumnos y envió 48. Desafortunadamente, había un apoyo del Ministerio que ya para este curso pues no vamos a poder contar, y se está haciendo pues en base a la colaboración de las universidades, ya que los alumnos pues tengan que financiarse ellos mismos toda la estancia y todo el intercambio. Pero volviendo al programa Erasmus, este curso académico 2013-2014, la UPV enviará 1.137 alumnos y ha recibido 1.132 para el primer cuatrimestre. La poca bajada que pueda haber ocurre igual en todas las universidades españolas, o sea que los efectos de la crisis pues los notamos en el país, pero no solo nosotros, sino el resto de universidades. Llegan de fuera, así que toda información resulta de gran ayuda. Por ello, durante la jornada de bienvenida, se les ha explicado los cursos de idiomas que se imparten, los servicios que ofrece la biblioteca o las actividades culturales y deportivas a las que pueden apuntarse. Por cierto que desde VLC Campus se está preparando una nueva jornada entre la Politécnica y la Universidad de Valencia. Será el próximo jueves 19 de septiembre. Pues proceden de Alemania, Italia, Francia, Polonia. La lista es larga. Han elegido la Universidad Politécnica de Valencia. Y en muchos casos, el porqué de esta elección coincide: el clima, la cultura, el estilo de vida. Siempre se ha dicho que los alumnos de intercambio son los mejores embajadores de la Universidad Politécnica de Valencia en sus países de origen. No en balde, la UPV sigue siendo una de las primeras opciones de muchos de los estudiantes extranjeros. Soy de Alemania y ahí estudio ingeniería mecánica, y allá nos profundizamos, y yo que quería hacer era ingeniería aeroespacial, y bueno, quise hacer Erasmus porque me quise ir a otro lado para conocer a otra gente, para mejorar mi español. Y bueno, acá es muy bien porque queda cerca, queda en Europa. El clima, la cultura, el estilo de vida resultan atractivos para muchos de los estudiantes. Estuve aquí en una vacación el año pasado y me gustó mucho como ciudad. Es más vivible, se puede ir donde quiere con la bicicleta o a pie. Y me gustó mucho como ciudad. Durante su estancia en Valencia, ya sea de 3, 6 o 12 meses, contarán con los puntos de referencia a los que dirigirse la Universidad Politécnica de Valencia. Por un lado, la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio y por otro, la Delegación de Alumnos. Aquí en las charlas lo que intentamos es informarlos un poco sobre dónde están las instalaciones ubicadas, qué tipo de asuntos pues pueden resolver en la Delegación Central y aclararles un poco pues todo el tipo de dudas que les pueden ir surgiendo a lo largo del curso. También asociaciones como ESN Valencia. Principalmente nuestra asociación la compone gente que ha estado de Erasmus ya. Entonces tú sabes realmente los problemas que tienes cuando llegas a otro país y no sabes ciertas cosas. Entonces por eso tenemos la capacidad de ayudarles mucho. La Escuela de Ingeniería del Diseño, de Agronomía, de Ingenieros Industriales, la de Arquitectura. Un curso más, la Universidad Politécnica de Valencia, tanto Valencia, Gandía o Alcoy, se convierte en un campus internacional. Toda la información y actualidad universitaria la puedes seguir en la web de la Politécnica, www.upv.es. Un día más, gracias por habernos acompañado con la agenda. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Ya está abierto el plazo de presentación de instancias para participar en la 13ª edición de los premios del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. Con estos galardones se reconoce la labor realizada por los mejores estudiantes de la Politécnica.
Además, se premia el mejor máster impartido desde esta universidad y aquella institución, sociedad o empresa sin ánimo de lucro que haya contribuido al desarrollo de las relaciones entre universidad y sociedad. Las bases de la convocatoria de los premios pueden consultarse en la web del Consejo Social. A partir del próximo lunes, día 16 de septiembre, se abre el plazo de inscripción en las actividades del programa Enforma y Aula Salud del Servicio de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia. Si eres socio de deportes, podrás practicar yoga, spinning, pilates y, como novedad, este año se incorpora el zumba y, además, algunas de las actividades se impartirán en inglés. Consulta toda la información en la web del Servicio de Deportes de la UPV. Este sábado, día 14 de septiembre, el SPAI Rambleta acoge la Bicifesta para celebrar el medio de transporte más sostenible, ecológico y divertido. Bicifesta quiere concienciar a los usuarios, debatir la forma en que nos movemos por el área urbana y apostar por una ciudad limpia, segura y menos ruidosa. Desde las 10 de la mañana habrá talleres, charlas, exhibición de BMX y a las 7 de la tarde se proyectará el documental Chao Pirla y a las 8 y media el concierto de Lorena Álvarez. Con el carnet de la UPV tienes el 25% de descuento para acceder a estos dos últimos espectáculos de la Bicifesta. Thank you.